En el Centro Carcelario y Penitenciario de Barranca Bermeja se realizará un trabajo conjunto para hacer una caracterización de los internos que quieran estudiar, con el fin de trazar una propuesta de intervención psicosocial, educativa, cultural y de emprendimiento. Realmente son muchas, pero especialmente lo que queremos decirles es que establecimos un compromiso con ellos. Los invitamos a que formen parte de la ruta de emprendimiento. Ellos van a poder hacer la capacitación de manera virtual y o de manera presencial, porque vamos a establecer un equipo de personas que van a estar acompañándoles los miércoles y los viernes para que puedan volver una realidad su proyecto o su iniciativa de negocio. La estrategia también busca la reintegración de estas personas a sus familias y la sociedad. Decididos a ayudar a los internos de la cárcel del distrito de Barranca Bermeja. El alcalde ha querido que nosotros lleguemos a la cárcel para poder hablar con los internos y darles esa oportunidad de que ellos puedan prepararse, que los que no han hecho y no han terminado el bachillerato puedan hacerlo, puedan validar su bachillerato. Y los que quieran hacer una carrera universitaria también tenemos la oportunidad de darle becas educativas. Así que aunque animamos a todos los internos para que puedan participar en este programa. El coordinador de becas que cambian vidas también manifestó que se hará un trabajo con 17 instituciones aliadas con más de 150 programas para la población carcelaria. Con la cárcel de Barranca Bermeja vamos a hacer un trabajo conjunto para hacer una caracterización de los internos que quieran estudiar. Entonces, desde el programa de becas vamos a trabajar con nuestras 17 instituciones aliadas con más de 150 programas ofertados para que estas personas se capaciten, adquieran nuevas competencias para poder salir al mercado laboral y entren en un proceso de resocialización. Entonces, desde el programa de becas seguimos comprometidos con la educación de todos los barranqueños, específicamente en este proceso que vamos a hacer con la cárcel de Barranca Bermeja. Es importante que esas personas cuenten con esos beneficios y así poder tener una mejor calidad de vida.